Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, ¿verdad? Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, ya en sus espacios, ya cómodos para recibir la clase, para recibir esta capacitación, ¿verdad? Enfocada a lo que son las hojas de cálculo de Microsoft Excel nivel intermedio. Les compartí hace un buen ratito, ¿verdad? La plantilla de trabajo, espero que la tengan. Veo que todavía se están incorporando algunos compañeros. Vamos a empezar. Muy bien, vamos a revisar el objetivo de esta jornada, ¿verdad? Y está enfocado a la modificación de datos dentro de una tabla. Nosotros el día de anoche, ¿verdad? Revisábamos cómo convertir una pequeña tablita, una pequeña base de datos a un formato de tabla, donde pudimos observar que al realizar esta acción, nuestras tablas de datos cambian, ¿verdad? Se les asigna lo que es el objeto de filtro dentro de lo que es la tabla. Estos filtros son asignados mediante flechitas que nosotros vamos a observar en los encabezados de las etiquetas o de los nombres que tienen cada una de las columnas relacionadas pues a nuestra tabla. Tenemos como objetivo, ¿verdad? Poder verificar mediante la forma práctica, ¿verdad? Cómo nosotros podemos mejorar los estilos de las tablas de una manera básica. Bien, en este caso ahora tenemos un ejemplo. Tenemos la siguiente tabla con información de nuestros amigos y de nuestras amigas. Para modificar o introducir nuevos datos en la tabla, nosotros podemos teclear, podemos escribir directamente los nuevos valores en ella. O bien, ¿verdad? También podemos crear un formulario de datos para que cada información que nosotros vayamos digitando se agregue a dicha tabla, ¿sí? Así de sencillo. Pues nosotros pues tenemos ya la tabla, la convertimos a tabla, ¿ya? Ya con formato específicamente de tabla. Y pues mediante un formulario yo puedo ir agregando los nombres para poder crear una agenda telefónica, poder crear mi lista de contactos, poder generar los nuevos productos, etc. Bien. Para modificar la estructura de la tabla, ¿verdad? Se activa en la parte superior las herramientas de tabla. Y aquí, ¿verdad? Yo puedo, uno, asignarle un nombre a la tabla o modificarla, ¿verdad? Vea de que esto también se muestra en el cuadro de nombres. El cuadro de nombres lo hemos venido mencionando, que es la sección donde aparece, ¿verdad? O donde se asigna también un nombre a un rango de celdas, como también, ¿verdad? Podemos asignarle un nombre a la tabla. Y aquí, pues, poder modificar lo que sería su estructura. Bien, voy a dejar de compartir. Espero que tengan el archivo listo. Tiene cuatro hojas de cálculo. Vamos a comenzar con la hoja que está vacía. Ahí está. Entonces vamos a crear acá nuestra pequeña tablita. Por ejemplo, código, nombre, nota 1. Materia, nota 2, materia, nota 3, materia, promedio. Y lo voy a esperar para que escriba.
Muy bien, ¿lo tienen? Todavía no le. Sí. Bien, entonces una vez pues se tienen los encabezados y nosotros no hemos completado la información en la base de datos, ¿verdad? En todo lo que conlleva a la creación de la estructura, no siempre se puede aplicar el formato de tabla, claro que sí. Dar formato como tabla y aquí yo puedo elegir el estilo, el diseño, ¿verdad? Aquí nosotros definimos el estilo o el diseño, automáticamente él realiza, ¿verdad? Como una selección posterior, una vez yo haya elegido el diseño. ¿La tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene encabezados. La tabla lo tiene. ¿Cuáles son esos encabezados? Cada una de las etiquetas de columna que hemos asignado. Aceptar. Mire, pero nuestra tablita no tiene información. Exacto, no tiene información. Ya hemos aprendido a trabajar lo de los formularios. Sí, lo vimos en un par de clases anteriormente, ¿verdad? Lo trabajamos. Me voy a ubicar acá dentro de la tabla y voy a insertar el formulario. Por lo menos yo ya lo tengo activado. Ya lo tengo. Ah, pero voy a hacer algo. Voy a calcular el promedio. Voy a cerrar el formulario. Me voy a ubicar aquí en promedio, voy a colocar igual promedio, abro paréntesis, voy a cliquear en la celda D3 para la fila, para la nota 1. Punto y coma, voy a cliquear en la celda F3 para la nota 2. Punto y coma. En mi caso es punto y coma. Usted debe de revisar en su sintaxis, ¿sí? La sintaxis es esta. Mire, esto que dice acá promedio, número 1, número 2, número 3, etcétera. Esta es la sintaxis de la función. Aquí le indica que sea punto y coma. El número 3. ¿Estamos? Ahí están ya las tres notas. Ahora, no selecciono el rango de una sola vez, ¿por qué razón? Porque tengo materia, materia en la celda E3 que voy a agregar. Ahí en esa parte es un carácter, es un texto el que tendríamos que colocar, ¿verdad? Igual en materia 2 y en materia 3. Por esa razón es que no hago una sola selección. ¿Me doy a entender? A los demás, porque solo Ángel contestó. Ok, bien, aceptar entonces o enter. Mire, pero ahí le dio div 0, exacto. ¿Por qué? Porque está vacío, no hay nada. Entonces me voy acá al formulario, pues vamos a colocar un código 1020, nombre, María Pérez, la nota 1, 8, ¿de qué materia? De lenguaje. La nota 2, 9, ¿de qué materia? De ciencias. La nota 3, 10, ¿de qué materia? De informática. Va, en promedio no vamos a asignar, ¿verdad? Porque va a ser automático. Se va a generar aquí la nota. Cuando yo haga clic en el botón nuevo, María José. Listo, una pregunta. Consulta, ya ese formulario de dónde lo sacó, me perdí en ese paso. Bueno, en mi caso yo lo tengo activo desde que trabajamos la clase, en las primeras clases, me parece, que trabajamos los formularios con ustedes. Acá en la parte superior, mire, tendríamos que tenerlo activo ya. Mire, aquí está. Acá en la barra de acceso rápido, cheque.
Voy a hacer nuevo. Voy a cerrarlo para mostrárselo acá, mire. En ese botón, aquí. Revise si lo tiene, si no me dice. No, no lo tengo, licenciado. Y lo activamos. Entonces haga clic derecho por acá. A cerrar esto. Personalizar cinta de opciones. Acá, donde dice comandos, todos los comandos, busque el formulario, ¿sí? Voy a presionar la F de formulario para hacerlo más rápido. Acá está, mire, formulario. ¿A dónde lo va a agregar? Aquí arriba, mire, asegúrese de agregarlo en las pestañas de herramientas. No, perdón. No. Las pestañas principales. Ah, no, perdón, acá mire, barra de acceso rápido, disculpe, aquí, barra de acceso rápido, que es la que está en la parte superior. No sé si está viendo mi pantalla. Sí, la veo. Entonces, acá, las disculpas, barra de herramientas de acceso rápido y luego otra vez, todos los comandos y busque formulario. Aquí está, mire. Y luego agregar. Yo ya no lo agrego porque ya lo tengo. Revisa, por favor, y me confirma. Sí, hoy sí ya, licencia. Hoy sí ya lo activé. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? No lo tenía y ya con esto pues ya lo tienen. Yo ¿Ya lo activó? no, es que no me aparece en mi versión. ¿Y qué versión tiene? Creo que es la 2021. ¿2021? Pero la versión de Excel, la última, tengo entendido que es la 2019 en cuanto a Office. Ah, pues sí, más o menos por ahí. Compártame su Ok. pantalla, quiero ver. Ok. Veamos. Va, muy bien. Haga clic derecho. No, pero arriba, arriba en las opciones. No, no veo que haga el clic derecho. Solamente veo que mueve el mouse, pero no veo que se muestre Sí, ya, ya intenté darle clic derecho, pero no me aparece, no me despliega la pestaña. Entonces a Home, la opción Home. Aquí parece que ya la tengo desplegada. Vaya sea File. File. Ah, no, 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 pero esas son las opciones de la Mac, perdón. Ahí en esos tres puntitos, porque esa es como la. Ajá. Va More Commands.
No, pero estas son las opciones de la MAP, creo. Si no me equivoco. Porque su versión no es de Office, ¿verdad? O sí, no, ¿verdad? Y creo que sí, porque le vi la manzanita por ahí. Sí, es de Office. Como que se le Está. también hay una opción para instalar. Entonces, Sí. me aparece 2021, entonces no sé si por eso será ese cambio. Dile cancelar ahí. Ajá, quite esa ventanita, por favor. Sí, porque cuando usted hace clic en Home no le aparece nada, ¿verdad? Vaya otra vez a Home. Ok, bien, aquí de Alex nos está escribiendo, nos dice que hay que cliquear en donde dice Excel. Bueno, hagamos clic donde dice Excel, ajá, ahí, haga clic. Va a ser preferencias. Va ahí en preferencias. Vaya, sea general. No, 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 porque no están todas las barras. Ah, Ribbon en Toolbar. En la tercera. Vaya, aquí tendría que ser. Vaya, entonces busque. Vaya, es donde dice Quick Access Toolbar. No, arriba. Ajá, ahí haga clic. Vaya. Entonces, aquí tendríamos que buscar los formularios. Ahí dice Popular Commands. Haga clic ahí en esa opción. Popular, ahí, haga clic. All Commands. Va, entonces ahí presione la tecla F de formulario, de form, la tecla F. O sea, ahí, no, 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 ahí estamos bien, All Commands. Ahora ahí abajo donde dice 3D, Five Point Star, o sea, aquí hay que buscar, como están ordenados alfabéticamente, por eso le decía, presione la F de formulario. No, 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 Sí, ahí donde. es que creo que no se puede teclear. Ah, va, entonces búsquelo, pues ahí está en la letra C, baje. Ahí vamos, formulario, baje un poquito más. Form. Suba porque ya pasamos. Forward, form. Como que no lo tenemos. No, tendría que estar más abajito. Ahí está ya en Field, File, Format, Form. Ahí tendría que estar. No, 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 no lo tiene. ¿Y el formato de tabla? Ese creo que sí, ¿verdad? Sí. Sí, pero el del formulario. No, 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 no. Bueno, vamos a ver acá que nos está apoyando también el compañero. Alex, ahí ya vimos. Sí, porque Alex también aquí nos estaba compartiendo otra alternativa, que es la que a la cual hemos accedido. Sí, porque no la veo, o no sé si serán mis ojos, pero no, no veo formulario. Sí, no aparece. Y si le da en la opción arriba donde dice en buscar y pone formularios.
Alex está escribiendo en el chat. Sí, ahí estoy viendo, ahí él compartió este. Dice que aparece en la barra de acceso rápido, dice, en el botón formulario. Y después más comandos. Ahí nos compartió Alex, clic en la flecha que aparece junto a la barra de herramientas de acceso rápido y después clic en más comandos. Va, veámoslo porque sí, me está avanzando el tiempo y si no, pues no vamos a poder concluir. Véalo, por favor, ahí en más comandos. Ajá, ahí en los tres puntitos, más comandos. Sí, porque ya está en Quick Access Toolbar. Ahí está, format. Sí, Alex, pero, o sea, de igual manera no logro tampoco visualizar ni el botoncito de formulario, que es como un cuadrito con una serie de recuadros internos. Sí, porque tendría que estar por lo menos en los comandos que comienzan con la letra F. Sí, parece que no lo tiene en mi versión. Sí, tal vez. Bueno, vamos entonces a seguir. Bueno, solamente quiero ver el último mensaje que puso. Sí, dice, podemos guiarnos por el icono del botón. Es Forms, exacto, tendría que ser Forms, pero tampoco aparece. Mira, ya he llegado a Fill, Font Color, Format Cells, Format Painter. Tampoco está. Y ahí está en los Popular Commands. Dice que haga clic, va, entonces ponga Forms en la ahí donde dice Search. Arriba. Arriba. No, 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 arriba. Ajá, ah, más arriba, donde dice Search, donde está la lupita. Forms. Enter. No está. Póngalo en mayúscula. No. La primera mayúscula. ¿Sí? Y si lo busco en la lupa de Home. Bueno, búsquelo ahí entonces. No tiene, mire. Entonces, póngalo por formularios. No, porque la versión de él está en inglés. Ajá, Sí, ahí póngale. me acaba de decir que no existe eso. Ajá, Ya lo ahí. buscamos y no estaba. Va, entonces, Pues, gracias. intento. Bien. Clip, yo no copié los datos de esa tablita donde dice María Pérez, ahí solo los vuelvo a escribir, bro. Sí, solo vuélvelos a escribir. Bien, entonces continuamos agregando, vamos a colocar bueno, siempre acá en lo que sería formulario y si no, pues también los puede agregar directamente dentro de la tabla. Al hacer clic en el botón nuevo, la información es recopilada. Y es colocada, ¿verdad?, en la tabla. Hago clic nuevamente en nuevo, ¿verdad? Voy a colocar otro código, 1021, nombre, Juan Pablo, nota 1, 5, not materia matemática, nota 2, 8, materia biología, nota 3, 9, materia física. Muy bien.
nuevo y ahí se genera, ¿verdad? La nueva información, valga la redundancia, desde el formulario hasta lo que sería la tabla. Bueno, voy a dejarlo hasta acá por cuestión de tiempo. Entonces, una vez nosotros tenemos la tabla de datos, usted pues puede modificar tanto lo que es la estructura, la información que está dentro y en todo caso cambiarle el nombre. En la parte superior, estando ubicada dentro de la tabla, se activa, mire, herramientas de tabla. Acá dice tabla 1, voy a colocar guión bajo, tabla alumnos. Enter. Repito, debemos de estar ubicada dentro de la tabla, herramientas de tabla, y acá al lado izquierdo le va a cambiar el nombre. Tabla guión bajo alumnos. Enter. ¿Qué otros aspectos puedo modificar? Lo que es la sección de filas con bandas, desactivar el botón de filtro, ¿sí? Desactivarlo para que ya no se muestre. Repito, ubicados dentro de la tabla, desactivamos el botón de filtro. Voy a asignarle por acá una fila de totales. Y también cambiamos el nombre de la tabla, tabla-alumnos. Bien, a la hoja número 1 le vamos a colocar formato-tabla. Formato-tabla. Bien, me voy a ir a la hoja número 2. A la hoja número 2 le vamos a asignar el nombre de formatos. ¿Culminaron este? Si no, les espero. Sí, una esperita, por favor. Licenciada. Sí, dígame, Ana. Fíjese que yo no puedo, no sé cuál es el problema, que no puedo hacer bien lo de la fórmula. O sea, sí voy poniendo atención, pero no sé por qué no me deja que me dé el promedio, pues. Compárteme su pantalla. Compártame, Ana, su pantalla, por favor. Es esto. Okay, ya la veo. Nota 1, si gusta, borre desde nota 3 hasta el primer paréntesis. Va igual promedio. Va, abra paréntesis, igual promedio. Va, solamente haga clic en D3. Va, punto y coma. Nota 2, punto y coma. Nota 3, cierre paréntesis. ¿Va? Muchas gracias. El div siempre se lo va a ejecutar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está vacío. No hay datos. Ubíquese dentro de la tabla. Haga clic en cualquier área. Usted no tiene activado el formulario, veo. Ah, ¿cómo no? Si lo tiene, ahí abajito donde dice portapapeles, mire, ahí usted sí lo tiene activado. Acá abajo, abajo, abajo donde dice propiedades, donde está el disco, deshacer, rehacer, a la izquierda, izquierda. Más a la izquierda. Abajito. Ahí por ahí, ese, ¿va? Haga clic. Usted sí tiene activado el formulario, ¿va? Y escriba 10, 10. Va el nombre, Camilo Campos, la nota 1, 8, lenguaje, nota 2, 9, informática, nota 3, 7, ciencias.
Hace clic en el botón nuevo. Va, ya se aparece el promedio. Muy amable, gracias. Bien, vamos a los otros ejercicios que les compartí. Vamos a la hoja que se llama formatos. Bien, acá nos dice ventas, vendedores, segundo trimestre. Vamos a tratar la manera de hacer este formato, ¿verdad? Más o menos como se muestra en el ejemplo, haciendo uso de tramas, haciendo uso de unas combinaciones de formatos, ventas, vendedores. Segundo semestre. 2023, le vamos a poner ya actualizado. Una pregunta, ¿eso está en la hoja 2, Dos. verdad? La 1 no hicimos nada. No, ahí todavía no le hemos tocado. Ah, vaya. Vaya, cámbiale por favor el nombre a la hoja 2 que se va a llamar formatos y etiqueta, color de etiqueta. Bien, vamos a hacerlo a partir de la fila 4. Agosto, ya aprendimos a hacer los autorrellenos, ¿verdad? No vamos a estar escribiendo septiembre, octubre, noviembre. Simplemente me ubico en la esquina inferior y complemento. Mira, no voy a estar escribiendo agosto, sí, ¿verdad? Porque es con el cual comenzamos. Continúa usted con septiembre arrastrando hacia abajo. Bien, vamos a colocar entonces los valores, 2.500, 3.750 4.500, 1.250 y 3.275. Coloquen por favor los datos. Los espero. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a cambiar el tamaño, ¿verdad? Y vamos a combinar y centrar, mire, desde B hasta D. El tamaño de la fuente, aséñela a tamaño 20. Si hay que cambiar el ancho de las columnas, pues hagámoslo. Vamos a modificar la caligrafía respectiva. Cambie la caligrafía, la que a usted le guste. Y de igual manera, ¿verdad? Con los meses. También voy a cambiar el tamaño a 16. Ah, este me faltó. Lo voy a hacer con la brochita. Vea, voy a asignarle el símbolo de euro. Recuerden que cuando hay un error de hashtag, como el que se observó acá, mire, es porque el ancho, ¿sí? La longitud de la columna no es lo suficiente. Hay que modificar el ancho para que se pueda visualizar por completo el contenido de esa columna. Esta, ¿verdad? Este tema. Si usted se fija, según el ejemplo, tiene un cuadrado alrededor, un borde alrededor y en medio hay tramas. Vamos a ir acá a formato de celdas. Una pregunta, ¿cómo hizo para que el signo de euro le saliera al lado izquierdo y no al derecho? Aquí está al lado derecho, acá en el formato. Solamente hice clic acá en formato y elegí el de español. España, la redundancia, pero me parece que en mi caso tengo el formato de contabilidad.
revisa el suyo, ya sea de contabilidad, para que aparezca al lado derecho. Eso es que da, pero como tal le sale así como dice la compañera, como dice la compañera, pero si le da en España internacional le sale como a la LIC. Sí, ahorita ya lo hice así, compañera. Gracias. Bueno, bien, entonces ahora vamos a asignar el borde y las tramas en el tema. Me voy acá a formato de celdas, relleno. Si usted desea, cambie el color de relleno. No, perdón, perdón, perdón. No. Sin color, estoy acá en borde. Me voy a ir primero a borde. Cambie el color del borde, si le parece, y le voy a colocar un contorno grueso. Color, el estilo, contorno. Color, estilo y contorno. Ahora me voy a relleno. Trama. Perdón, estilo de trama. Vamos a ver este franjas en horizontal fino. Y el color le voy a elegir acá uno. El que a usted le guste. Va a quedar así, mire. Repito, lo voy a volver a hacer. Primero, borde, estilo de borde, color y contorno. Estilo, color y contorno. Luego, relleno, trama y estilo de trama. Este, en franjas horizontal fino. Elige el color que sea de su agrado. Aceptar. Y les va a quedar de esa manera. ¿Preguntas? Clic así rapidito, solo el proceso de lo del trama que hizo. ¿Se fue a dónde? De celda. Ah, en esas cositas. Y después se fue ahí, estilo de trama. Listo, listo. Muchas gracias. Vale, ahora vamos con los bordes, acá. Vale, solamente van en la parte inferior de la celda, mire. Entonces solamente elijo esta. Otra vez a borde. Voy a aplicarle acá un borde punteado. Este quizás en un color gris, otra vez lo elijo, interior, miren, creo que sería este también, si no me equivoco. Vamos a probar, repito, acá el punteado, color gris, o si usted lo quiere poner de otro color, lo asigna. Aceptar. Ah, pues sí, me salió. Le dio en interior, Lee. Sí, acá lo voy a volver a poner. Gracias. Relleno, no, perdón, borde. Espérame. Voy a ponerme acá en este. Relleno, no, perdón, borde. Elegí el estilo, el color e interior. Uy, uy. Creo que por el estilo en el que estoy. Pero tiene que tratar la manera que les quede uno en medio y otro aquí abajo. Aquí porque yo me quedé en la celda C7. Voy a volverlo Sí, a seleccionar. solo le di en interior y ahí me salió. Ajá, pero vea de que le quede en esta también, mire, en la de abajo.
Okay, eso voy a modificar. Ah, pero hay que seleccionarla toda. Vale, porque si le queda en esta última celda ahí. Vale, ahora voy con los meses. Rellenen. Voy a elegir uno de color para que no se vea tan triste. Borde. Aquí voy a elegir un borde delgadito. Quizás el grueso. Color blanco. Aquí ya no se va a ver. Y voy a elegir interior. No se ve, ¿sí? Porque elegimos el color blanco. Vamos a ver cómo nos queda. Ahí está. Mire. Lo voy a hacer de nuevo. Selecciónelo. Borde. Primero elige el borde grueso. Color blanco. Interior. Cheque. O si usted le quiere poner un color al borde, no hay problema. Pero acá para que se vea el efecto, ¿verdad? Bien, pregunta, señores. Tutupen, tutupen. Bien, ahí les quedó ya el ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí esto solamente le vamos a poner negrita. Voy a borrar este. Queda ustedes ya el ejercicio. Estilos y formatos. Vale, ahí usted lo decora. Y no se le olvide, ¿verdad? Asignarle un formato de efecto a la forma. Tiempito para que lo haga. Bien, ¿lo tienen? Sí. ¿Tienen el Ángel? Sí. Okay. Veamos en este caso, ¿verdad? El número 3. Este también está bastante sencillo, ¿verdad? Son como un tipo presupuesto familiar. Lo vamos a colocar acá en la fila. Para colocar todos los gastos, luz, agua, gas, teléfono, crédito. Comida, varios. Bien, coloque por favor ahí la información. Vamos a sacar también la totalización de cada uno de ellos.
acorde a los meses, ¿verdad? Acá en enero, de igual manera, ¿verdad? No vamos a estar escribiendo febrero, marzo, etcétera. Se ubica en la esquina inferior y a usted solamente arrastra. Ya vea que ya este nivel, ¿verdad? Ya pues después de estas casi 3 semanas que hemos estado trabajando, ya hay ciertas destrezas, pues que usted debe de irlas aplicando. El primer trimestre. Total. Y acá vamos a colocar totales. Como tema, ¿verdad? Lo voy a poner con un texto artístico. Lo puede hacer usted también para que le quede presentable. Gastos familiares 2023. Este espacio, voy a mover el alto de la fila para no achiquitarlo tanto. Y lo voy a estirar. En el relleno le voy a colocar una textura para que nos quede diferente. Bien, aquí usted ya le aplica por manto respectivo a los temas. Para ir colocando las cantidades. Voy a resaltar acá con relleno, en efecto, la totalización. Voy a borrar este. Y de igual forma, ¿verdad? Acá también. No, en efecto, le voy a poner. Voy a esperar. Bien, vamos a colocar aquí las cantidades. 100, 250. 350, 125, 320, 75, 200, 280, 80, 100, 250. 45, 50, 150, 120, 75, 80, 275, 30. Vale. Bien, vamos a sacar la totalización tanto por meses como por gasto. Aquí le voy a colocar tipo de gasto. Estas pues son cantidades monetarias, ¿verdad? Asígneles en todo caso el signo de dólar. Y obtenemos la totalización, ¿verdad? Igual suma, abro paréntesis y selecciono las tres celdas. Repito, igual suma y seleccionamos de forma horizontal. Ahora checamos en la totalización vertical, igual suma y selecciono el mes de enero correspondiente a cada uno de los gastos. Entre. Bien.
¿Lo complementan, por favor? Voy a darles tiempito para que después me lo muestren. Si hay alguna duda con la fórmula, me dicen, ¿verdad? Solamente es la suma. Va muy bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos, Doralicia? Ya le solo me falta darle los colores, ya lo de la suma ya. Fátima, ¿cómo vamos? Bien, Lee. Ya terminando, solo dando los últimos. Yendal. Ya casi terminándole. Muy bien, Katherine, ahí me está mandando ya su pantalla. Ah, muy bien. Solamente le agrega, ¿verdad? Ahí centrar el tema gastos familiares, la autoforma y pueden anexarle pues una imagen. Eso es como un tipo presupuesto.
La imagen de gastos. María José, ¿cómo vamos? Ya casi terminando, Liz. Alexander. Ya casi terminando, Liz. Bien. Ana Judith. Ya casi. Isela. Ya casi termino. Bien. Ana Vilma. También, ya casi. Bien. Bien, ahí estoy observando a Alex, que ya lo está enviando. Muy bien. Alex, igual. Gracias. A esta hoja de cálculo le cambié el nombre por gastos, por favor. Gastos. Bien, me va a enviar al chat de WhatsApp la hoja de formatos, esta que trabajamos, que por favor no se le olvide asignarle aquí su nombre, elaborado por dos puntos, y ahí le asigna su nombre, en la hoja de gastos y en la hoja de formatos. ¿De acuerdo? Bien, hemos estado practicando, ¿verdad?, con lo que es la parte de formatos, todo lo relacionado al área de diseño y presentación de nuestras tablas, modificar una tabla de datos y pues también inmerso lo que es la parte de las sumatorias, lo que es la parte de las funciones, en este caso pues la función suma, que también, ¿verdad?, ha sido añadida, ¿verdad?, a este ejercicio. Bien, ¿preguntas, señores, o inquietudes? ¿Estamos? Bien, me quedaría hasta este momento, ¿verdad? Espero pues que nos veamos el día de mañana. Estamos pues por finalizar este evento, señores. Siempre se les el recordatorio de culminar este lo que es la parte de los laboratorios, ¿verdad? Alguna evaluación que tenga pendiente, por favor, desarróllela. Hay una revisión, ¿verdad?, del progreso y avance de cada uno de ustedes dentro de la plataforma, así que trate, por favor, de complementarle. Bien, yo me quedaría hasta acá. Si no hay preguntas, agradezco su participación, ¿verdad?, a esta hora clase y nos estamos viendo el día de mañana, primero Dios. Que tengan una bonita noche. Gracias, Lee. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Buenas noches.